Sí, ¿qué tal, Ruli? Bueno, vengo en representación de la Asociación Argentina de Intérpretes ADI, porque en pocas horas está por sacar un decreto el gobierno de la Nación en contra de los intérpretes, de los artistas. Y bueno, queremos gritar todos que no es justo. Quieren bajar el canon de los aranceles en los hoteles por la música que pasan y no es justo porque cada hotel paga lo que sale una noche durante todo el mes, o sea, es lo que el precio de una noche a lo largo del mes, o sea, es bastante bajo. Bueno, se han manifestado varios artistas a nivel nacional en torno a este tema. Sí, nos hemos amuchado para gritar que es injusto, que no es un impuesto, que es un derecho que tenemos los intérpretes, los músicos, y que no queremos que nos saquen porque es nuestro ingreso fijo y es nuestro sueldo. Claro, claro, claro. Eso se tabula, le comentemos a la gente, en cada presentación hay un listado de temas que después, bueno, son controlados, se hace una planilla y se abona por interpretar esos temas. Sí, claro, y si nos bajan drásticamente como quieren bajarlo, ya cobraríamos unas pocas monedas. Claro. Así que vamos a estar el miércoles 27 de febrero en la asociación ADI en el barrio General Paz. Vamos a hacer un acto musical de alguna manera en protesta para gritar que no nos saquen estos derechos, así que esperamos a todo el público y a los músicos, intérpretes, todo el que se quiera llegar. Bueno, Bruna, a seguir entonces bregando por este tema. Es un tema que, si bien es cierto, a ustedes los afecta, pero cuando hay algo que afecte a la cultura nos afecta a todos. Sí, por supuesto, es cultura lo que estamos entregando y bueno, es un mínimo ya lo que vamos a cobrar. Así que los invito todo el miércoles 27 a las 4:30 de la tarde, que nos juntemos ahí musicalmente y con de buena forma queremos decir que no nos saquen nuestros derechos. Bien.